Finalmente Reinaldo se enteró que Belén fue quien mató a su padre y a su hermano, ya que hasta el momento de hablar con Almenar, mientras se encontraba hablando por teléfono con Reinaldo, esta dejó la llamada abierta y este allí escuchó cuando Belén dijo que había asesinado a su padre y a su hermano. Y también este se enteró de todos los negocios que esta ha hecho con el cabo y que ahora esta le ordenó a Almenar matar al cabo. Luego Reinaldo fue con Amanda y este le contó todo lo que escuchó, pero este le hizo saber que no la demandaría ya que ella está a punto de ser la próxima presidenta del país y esto significaría su palabra contra la de ella. Luego Jaime en el área de votación le anuncia a los medios que dentro de una hora se casará con Amanda. Luego observamos que Aurelio se encuentra preocupado ya que este presiente que Jaime Rosales perderá las elecciones. Por otro lado, Reinaldo le hace saber a Belén que ya él sabe que ella fue quien mató a su padre y a su hermano y esta le dice que todo tiene una explicación. Luego Belén es avisada que virtualmente ya es la próxima presidenta del país y esta se sube a una tarima a celebrar con el pueblo y en ese preciso momento la impacta un proyectil en el pecho y observamos que fue Aurelio quien le disparó. Luego de esto, Reinaldo y su grupo de trabajo intentaron llevarla a la clínica pero todo fue inútil ya que Belén falleció en el camino. Por otro lado, el cabo se encuentra muy preocupado ya que sabe que ahora esa muerte se la achacarán a él. Luego Amanda llama a Almenar y esta le pregunta por qué permitió que mataran a su madre y este le dice que ni él ni el cabo tuvieron culpa de eso. Luego el presidente llamó a Aurelio y este fue directo y lo culpó por la muerte de Belén San Román. Por mañana, en el capítulo final de El Señor de los Hilos 9, Mecha y Rutila serán secuestradas por la Melosa y su gente, pero Aurelio, la Felina y toda su gente irán de inmediato a rescatarla. Luego de esto, el cabo tendrá la ubicación de la casa de seguridad de Aurelio y este se unirá con Almenar, los chinos y toda su gente y este llegará hasta la casa de Aurelio con un gran ejército y allí se formará una gran balacera. En medio de muchas explosiones, los casillas y la gente del cabo se encuentran levantándose a balazos y Aurelio expresa que matará al cabo así sea lo último que haga. Luego observamos a un personaje al cual no se le ve el rostro que fue capturado por la Interpol. Por otro lado veremos a Almenar herido de un brazo y allí lo capturan la Felina, Aurelio e Ismael. Luego el cabo llega hasta el estudio de Greñas y este allí lo tiene apuntado pero este tiene un detonador de explosivos en la mano. Así que lo más seguro es que allí muera el Greñas. Así que no te pierdas mañana el capítulo final del Señor de los Cielos. Ya sabes, suscríbete, déjame un like y comparte este video para que no te lo pierdas.